Cuando pensamos acerca de las Naciones Unidas, entonces pensamos exactamente en eso, en una organización política que lleva a las naciones a juntarse. Y eso suena como algo encomiable, elogiable, y la pregunta ¿es todo lo que hay detrás de esto? Recuerden que a la Torre de Babel, Dios separó a las naciones. Ahora, si usted mira la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, este es realmente un edificio bastante fascinante. Es un grande y el nombre Naciones Unidas fue inventado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y se utilizó en la Declaración de las Naciones Unidas del enero del 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones se comprometieron con sus gobiernos para seguir luchando juntos contra lo que ellos llamaron las potencias del eje. Nombre interesante, potencias del eje. Hoy en día hay otro eje que se pelea y que se conoce como el eje del mal. ¿Han oído hablar de eso? El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones y este fue una organización concebida en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919 en virtud del Tratado de Versailles para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Esto viene directamente de la página web de las Naciones Unidas, así que nada de extraño en eso. Es simplemente la historia. ¿Algo más del mismo sitio web? En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales. Y se elaboraron los estatutos de las Naciones Unidas. Y los delegados deliberaron sobre la base de las propuestas elaboradas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks y Estados Unidos. Desde el mes de agosto hasta octubre de 1944, fue firmado el 26 de junio de 1945 por 50 países. Polonia no fue representada y firmó posteriormente, convirtiéndose en uno de los 51 estados miembros originales. Así que comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando los estatutos fueron ratificados por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y por la mayoría de los demás signatarios. Y cada 24 de octubre ellos celebran esta fundación de las Naciones Unidas. Ahora, echemos un vistazo a estos estatutos de las Naciones Unidas. Esta es una pieza muy interesante de la historia. Bueno, Arthur Balfour, ¿se acuerdan de ese nombre? Lo hemos usado antes. Él fue un miembro de los apóstoles de Hort. ¿Recuerdan al señor Hort? Este fue el profesor que ayudó a producir los textos griegos que cambiaron el énfasis de la Biblia.
y eliminaron de la palabra de Dios muchos de los aspectos del poder y de la soberanía de Jesucristo. Y los apóstoles fueron la sociedad secreta que funcionaba en ese tiempo, y Hort era un miembro, así como Arthur Balfour. Arthur fue también el presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica y pronto se convirtió en el primer ministro de Inglaterra y fue instrumental en la Primera Liga de las Naciones. Arthur Balfour fue este. Así que este primer ministro fue también, por supuesto, activo en la redacción original de los estatutos de la Sociedad de las Naciones, y mucho de su contenido formó la base de los estatutos de las Naciones Unidas. Él no solo dirigió la Sociedad para la Investigación Psíquica, teniendo sesiones de espiritismos en su casa, inició un grupo llamado también The Synthetic Society, la Sociedad Sintética, cuyo objetivo era de crear una religión mundial. Ese es un punto muy interesante a nivel histórico. Y él invitó a Frederick Myers, de la Sociedad de Investigación Psíquica, a unirse, y juntos crearon el preámbulo de todas las religiones. Y se incluye el dogma: los espíritus de los difuntos pueden comunicarse. Obviamente, si usted pertenece a ese tipo de sociedad, entonces eso es parte de la situación. Así que, integrado allí, había el deseo de juntar a todas las religiones. Ahora, vamos a echar un vistazo a algunas de las historias, de las figuras históricas de las Naciones Unidas. Alger Hiss, él se convirtió en el secretario general después de la creación de las Naciones Unidas el 16 de abril de 1945 en la revista Time. Se lo llamó uno de los jóvenes brillantes del Departamento de Estado. Fueron Hiss y Joseph E. Johnson, que más tarde se convirtió en el secretario de los Bilderbergers. Así que tenemos a todas las sociedades secretas de nuevo, que escribió gran parte de los estatutos de las Naciones Unidas. Así que masones muy elevados, Bilderbergers, fueron responsables por esos estatutos. Ahora sabemos lo que ellos creen, y ya hemos tenido una conferencia sobre eso, y los que quieren más detalle, busquen a esa conferencia. Tomando como patrón la Constitución de Rusia y el Manifiesto Comunista. Eso es muy interesante. Así que la Constitución de la URSS es casi idéntica a la Constitución de las Naciones Unidas. Para los que no lo saben, y hay todas las citas, todo lo que les digo tiene una cita, así que por favor, nadie se enoje conmigo. Si se enoja, enójese si quiere con quien estableció todo esto. Yo no tengo nada que ver con eso. Recuerde que yo también señalé en anteriores conferencias quiénes son las personas responsables por tratar de llevar todas las naciones juntas bajo un gobierno unitario y después, detrás de las escenas, entre bastidores, otra organización debe juntar a todas las religiones. Pero este asunto no era el asunto primario o público. Este asunto era conocido más bien en el círculo secreto. Winston Churchill fue el que también era responsable, por supuesto, después de la guerra, en la creación de esta organización en su conjunto. La creación de un orden mundial autodirectivo es el objetivo final hacia el que debemos de luchar. Y las Naciones Unidas forman parte de esto. Charles de Gaulle, quien fue también instrumental, las naciones se tienen que unir en un gobierno mundial o perecer. Así que los grandes personajes que han participado en su comienzo tenían esta filosofía. Luego hubo un hombre, no sé cómo pronuncian su nombre, Trigielie, el primer secretario oficial, general oficial de la ONU, fue un miembro de alto nivel del Partido Social Democrático de Noruega, que fue, de hecho, una rama de la Third Communist International, una organización comunista llamada Tercera Internacional Comunista. Y luego vino un hombre, Dag Hammarskjöld, él fue el segundo secretario general y él fue un sueco socialista que abiertamente empujó políticas comunistas. Y luego vinieron Utant, el tercero secretario general, y él era un marxista. Así que aquí se puede ver cómo la filosofía en el inicio fue programada. Ahora, quiero que entiendan que esto no se trata de un método para volverse anticapitalista, porque los Estados Unidos fue un signatario de los estatutos. Así que, ¿por qué los Estados Unidos firmarían algo que era evidentemente tan contrario a su propia filosofía? Bueno, si se acuerdan del principio hegeliano, donde dos puntos de vista opuestos se establecen en el mundo y ninguno de los dos es el que usted quiere lograr, lo que realmente queremos lograr es una síntesis entre los dos.
Así que lo que se ve, en realidad, se ve a los socialistas a la cumbre como secretarios generales, aunque si tienen inclinaciones marxistas o capitalistas, tendencias a ese nivel no hacen diferencia alguna. El método es solo para lograr una síntesis, que es el gobierno por todos ellos, el gobierno que ellos desean. Así que de este caos finalmente se consigue lo que se desea. Ahora, Utant, que era, por supuesto, uno de los primeros secretarios generales, él dijo, los que tienen una visión federalista del mundo nos muestran la visión de una humanidad unificada que vive en paz bajo una orden mundial justo. El corazón de su programa, un mundo bajo la ley, es realista y alcanzable. Solo para recordarles de lo que hemos dicho anteriormente. Y, por supuesto, detrás de las escenas, siempre usted tiene al papado. Como se puede ver en todas esas conferencias, el papado tiene, siempre está muy, muy involucrado. Aquí está el Papa Pablo VI con el secretario general Utant. Ahora, este hombre era un marxista. Pues bien, vamos a decirlo así. Públicamente, él empujó una agenda marxista. Pero si era un verdadero informado interno, él no se identificaba con ninguna de estas dos posiciones opuestas. Y él simplemente parecía identificado con una ideología, como también dice Hegel. Así que no es de extrañar de que aquí tenemos un apretón de manos con otro secretario general, cuyo nombre era Kurt Waldheim. Ahora, ¿cuál era la agenda o cuál era la opinión política de Waldheim? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere adivinar? Se convirtió en conocimiento público y hubo un enorme clamor como resultado. Él era nazi. Sí. Así que se puede observar la filosofía hegeliana que reluce aquí. Allí tiene usted el marxismo, antítesis. Al lado opuesto, usted tiene el nazismo como tesis y en el medio, la síntesis. Por lo tanto, realmente no importaba a cuál de las filosofías ellos se identificaban, siempre y cuando el resultado final fuera el mismo. Pablo VI, de hecho, fue el primero en introducir esta cruz doblada o la cruz rota, y vamos a leer sobre lo que esto significa. El Papa Pablo VI escribió una encíclica papal que pedía a las naciones de abandonar su soberanía para formar un gobierno mundial. Así que el Papa mismo estaba detrás de este hecho y pidió que dicho gobierno se formara. ¿Y qué hay acerca de esta cruz doblada? Aquí está la cita para ustedes. Pablo VI hizo uso de un símbolo siniestro usado por satanistas en el sexto siglo, que había sido revivido en la época del Vaticano II. Esta fue una cruz doblada o rota en la que se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo. Figura que los magos de la magia negra y hechiceros de la Edad Media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia. Cita interesante. Sin embargo, no solo Pablo VI, sino que sus sucesores, los dos Juan Pablos, llevaron el mismo objeto y lo llevaron para ser reverenciado por las muchedumbres, que no tenían la mínima idea de que el objeto simbolizaba el anticristo. Así que eso es muy interesante acerca de la cruz rota y todo lo que representa. Así que esos son los motores, los actores detrás de las Naciones Unidas. Así que el Papa, llamado para tal fin, el secretario general, tomando el mismo pedido y repitiéndolo en ambos lados de la división política, de manera que parecería justo para ambos lados de la filosofía. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto espiritual? Hay una organización interconfesional que se llama el Templo del Entendimiento y tiene un boletín que se llama el Boletín de la Buena Voluntad Mundial. Ahora, tenemos que ver qué tipo de autoridad tiene una organización de este tipo, porque hay muchas organizaciones pequeñas y ellos podrían ser una organización pequeñita e irritante. Así que, ¿quiénes son las personas que formaron el Templo del Entendimiento con el Boletín de Buena Voluntad Mundial? World Goodwill Newsletter en inglés, una organización afiliada a las Naciones Unidas. Siempre es bueno ver a los fundadores. Bueno, fundada por Juliet Hollister en 1960, el Templo del Entendimiento tiene como uno de sus objetivos la creación de unas Naciones Unidas espirituales.
En su labor de promover la comprensión entre las religiones sobre la base de la unidad de la familia humana, suena bien. Los de la organización numeran entre sus miembros y simpatizantes hombres influyentes como Utant. Bueno, aquí está el secretario general mismo. No se puede tener más alto nivel que él. Eleanor Roosevelt, interesante. Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar el Sadat y Radhakrishnan. Además de los principales centros de Nueva York. Así que esos son los principales impulsores. No se trata solo de una pequeña organización que opera en algún rincón perdido. Esa es una organización central. Central. ¿Y desde dónde operan? Bueno, están basados en la Catedral de San Juan el Divino. Tiene que ser bastante aburrido, ¿verdad? Siempre la misma cosa. La organización tiene capítulos activos en la India y en el Reino Unido, representantes en África, América Latina, Asia y el Medio Oriente. Se trata de un movimiento universal para juntar a todas las religiones. Bueno, echemos un vistazo a esta interesante catedral, que es la Catedral de San Juan el Divino. La catedral está ubicada en la calle 112, en la avenida de Ámsterdam, a una cuadra de Broadway, la catedral más grande del mundo. Eso es también interesante. La iglesia catedral de San Juan el Divino en Nueva York es la iglesia madre de la diócesis episcopal de Nueva York y la sede de su obispo. Recuerden que aquí es donde pusieron el Cristo femenino y tuvieron la cuestión del ordenamiento de los obispos homosexuales y todo tipo de cosas interesantes ocurrieron en esta catedral episcopal. Bueno, un poco más de historia. Jim Garrison, presidente de la Fundación Gorbachev de la Nueva Era. Esta es la fundación que fue fundada por Gorbachev en Nueva York. Jim Garrison ha dicho, vamos a llegar a un gobierno mundial, es inevitable. Va a haber conflictos, coacción y consenso. Eso es todo parte de lo que se necesitará a medida que daremos a luz la primera civilización mundial. Así que esa es la agenda que ellos tienen. Philip Jessop, un miembro del CFR y la Corte Mundial de Justicia, personas de rango muy elevado, ¿correcto? Y escribe, estoy de acuerdo en que la soberanía nacional es la raíz de todos los males. Así que obviamente las naciones van a tener que renunciar a su soberanía hacia esta organización sin parecer que lo están haciendo. El Manifiesto Humanista 2 afirma, deploramos la división de la humanidad a causa de los motivos nacionalistas. Hemos llegado a un punto decisivo en la historia humana donde la mejor opción es sobrepasar los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial. Eso es el Manifiesto Humanista primero y segundo. Esos son los documentos oficiales. Ahora, aquí hay un hombre muy interesante. Este es Robert Mueller. Él es el ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Él es hoy el motor en el ámbito espiritual dentro de las Naciones Unidas. Él es también llamado el profeta de la esperanza de las Naciones Unidas. Él escribió, debemos movernos lo más rápidamente posible hacia un gobierno mundial, hacia una religión mundial y un líder en el mundo. Esto es muy, muy interesante. Así que estos son los principales proponentes. Ahora, la filosofía. Siempre estoy interesado en lo que la filosofía es y quién está detrás de ella. Y otra vez, de nuevo, encontramos los mismos nombres una y otra y otra vez. En la conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, una encuesta de adherentes a la nueva era, la encuesta mostró que la principal influencia en su despertar espiritual fue Pierre Teilhard de Chardin. ¿Se acuerdan de quién era? Un sacerdote, jesuita. Usted ven, tenemos el catolicismo, los jesuitas, los principales proponentes de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué tuvo Robert Mueller, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, que decir? Él escribió, Teilhard de Chardin ha siempre considerado a las Naciones Unidas como la progresiva encarnación institucional de su filosofía. Ahora aquí hay un subsecretario general que dice que las Naciones Unidas encarnan la filosofía de Teilhard de Chardin. Ahora, ¿qué dijo Teilhard? He mencionado algo de su filosofía. Pronto nos ocuparemos de él con un poco más de detalle. Teilhard escribió, a pesar de que la forma aún no es discernible, la humanidad despertará mañana hacia un mundo
pan organizado, alusivo al término panteísta. Un mundo pan organizado. Bueno, ok. ¿Qué más tiene que decir? Teilhard de Chardin influenció a su compañero, padre de Breverie, que inspiró a sus colegas, quienes iniciaron en las Naciones Unidas un rico proceso de pensamiento global y a largo plazo un proceso que ha afectado a muchas naciones en todo el mundo. Y Robert Mueller mismo dice, yo he sido profundamente influenciado por Teilhard. Así el subsecretario general de las Naciones Unidas, que hoy ha sido encargado de los aspectos espirituales de las Naciones Unidas, además de su programa de educación, dice que él es influenciado por Teilhard de Chardin. Y la cita de Robert Mueller viene del libro Más que todo me enseñaron la felicidad. A él dice, todo teilhardiano reconocerá en esto la trascendencia espiritual que él anunció tan enfáticamente como el siguiente paso en nuestra evolución. Por lo tanto, va a haber una trascendencia espiritual de lo que parece ser algo político, nos volvemos a algo espiritual. Bien, ya hemos visto en una conferencia anterior que él era un sacerdote jesuita francés, un eugenista, un marxista, un panteísta, evolucionista. Podría haber sido incluso partícipe de la falsificación de Piltdown, fue un humanista y un proponente de un único gobierno mundial. Y es el padre de la nueva era. Así que es un hombre muy destacado. Él parece haber estado muy ocupado. Él soñaba de la humanidad que se fusionara en Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto omega. Esta creencia ha inspirado a muchos de los actuales líderes de la nueva era. De hecho, Chardin es uno de los autores más frecuentemente citados por los principales ocultistas de la nueva era. Eso lo vimos cuando hablamos sobre el movimiento de la nueva era. Esto es solo para recordarles, así que nos podemos fundir en Dios. Esto es cómo se ve él. Esto viene directamente de las páginas web jesuitas mismas. Y allí se habla sobre su síntesis evolutiva, el mundo de la mente y el espíritu, el mundo físico con el mundo de la mente y el espíritu, la unión de estos. Y aquí están algunas de sus citas, solo para entrar en un poco más de detalles. Este es el espíritu de la filosofía de las Naciones Unidas. Interesante. Es una ley del universo que en todas las cosas existe una existencia previa. Antes de cualquier forma, hay una forma previa, pero menos evolucionada. Cada uno de nosotros está evolucionando hacia la divinidad. Así que todos nos estamos convirtiendo en Dios. Maravillosa filosofía. Lo que me propongo hacer es reducir esta brecha entre el panteísmo y el cristianismo para llevar a cabo lo que se podría llamar el alma cristiana del panteísmo o el aspecto de panteístico de la cristiandad. Eso es fascinante. Así que Dios está en todo. Dios no es una entidad separada. Nosotros mismos somos Dios o parte de Dios. Si usted es un panteísta, eso es lo que usted cree. Yo puedo ser salvo solo convirtiéndome en uno con el universo. Eso es panteísmo. Esa es también la filosofía del budismo. Yo creo que el Mesías que esperamos, a quien todos esperan, sin duda alguna, esperan, es el Cristo universal, es decir, el Cristo de la evolución. Bueno, esta es la filosofía de Teilhard de Chardin. ¿No es esto interesante? Así que, lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con una sola pizca de esta filosofía. No es bíblica. De hecho, es blasfema. Una convergencia general de las religiones hacia un Cristo universal que satisfaga a todas. Eso es lo que dice Teilhard de Chardin. El cristianismo y la evolución. Esta es su cita. Por lo tanto, una convergencia de la religión que satisfaga a todas. Y vio a las Naciones Unidas como la encarnación de esta filosofía. Me parece a mí que esta es la única conversión posible del mundo y la única forma en que una religión del futuro puede ser concebida. Eso significa que todos deben unirse. Ahora, ¿cómo se consigue que todas las religiones se unan? ¿Y enterrar las hachas de guerra y sus diferencias? ¿Usted crea un dolor de separación, el caos, que supere el dolor de la unidad? ¿Es comprensible eso? Así es como usted lo hace. Esa es la filosofía hegeliana, esa es la filosofía framasona. Así que hoy en día estamos en la fase del dolor y la siguiente etapa será la unidad o dolor inexplicable, increíble. Esa es la elección. Y la humanidad fácilmente elegirá cuál de las dos opciones.
la del dolor menor, obviamente, para sobrevivir. Ahora vamos a echar un vistazo a todos los secretarios generales y si ellos realmente encarnan esta filosofía o no. Este es Dag Hjalmar, Agne Carl Hammarskjöld. Él fue el secretario general de las Naciones Unidas del 10 de abril 1953 hasta el 1961 y se murió en un accidente de avión y fue el cuarto hijo del primer ministro de Suecia durante los años de la Primera Guerra Mundial. Él fue el primero. Ahora, ¿qué cumplió en las Naciones Unidas? Bueno, una de las primeras cosas que hizo fue producir o crear una sala de oración. Y ahí está, en el lado izquierdo, una piedra en el centro de la sala, la podemos ver como un altar vacío, no porque no hay Dios, no porque se trata de un altar a un Dios desconocido, sino porque está dedicado al Dios que el hombre adora bajo muchos nombres y en muchas formas. Muy interesante. De manera que ahí está, sala de oración con solo este altar de piedra que se construye para tener la forma de un rectángulo, si usted quiere, que tiene algunos significados interesantes, y todo el edificio, toda la sala, tiene la forma de un trapecio. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay también un ojo que todo lo ve, y ese símbolo que vemos aquí entre los hititas es también el símbolo, si se mira atentamente, de las Naciones Unidas. Tiene la corona del laurel y tiene la cara que se ha sustituido con la tierra. Quizás la mejor manera de comprender lo que el ojo que todo lo ve representa es de examinar la arquitectura de la sala de meditación del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La sala de la meditación está construida con una forma de pirámide, un trapezoide sin la piedra angular. Dentro, la sala está tenuemente iluminada, pero procedente del techo hay un rayo de luz pequeño, pero concentrado, que se irradia hacia abajo al sombrío altar de piedra. En la pared al frente hay un mural impresionante y moderno que está decorado de forma dinámica, de simbolismo oculto, que tiene 27 triángulos en diversas configuraciones, una mezcla de blanco y negro y color de fondo, y una línea vertical como de serpiente. En el centro hay el ojo que todo lo ve, que acapara la atención de los millones de visitantes anuales de la ONU con su cruda e invitante imagen de sospecha y omnipresencia. Esta es la cita de Tex Mars y más citas. La sala de meditación está posicionada hacia el norte, noreste. Para entrar en la habitación hay que proceder de la oscuridad a la luz. De hecho, el orden intermedio de la hermandad satánica se llama la orden del trapecio. Muy interesante. Y Anton LaVey, quien es el fundador de la iglesia de Satanás, se refiere a un principio ocultista conocido como la ley de la trapezoidal. Así que parece que hay una habitación muy ocultista aquí que se dedica a un dios que puede ser servido bajo cualquier nombre. Cualquier nombre. El que yo conozco tiene un nombre. Un nombre. Uno podría contar varias historias conmovedoras, nos escribe Robert Mueller, el padre espiritual siquiera de las Naciones Unidas, y él es el ex subsecretario general. Se podrían contar varias historias conmovedoras de la que la transformación espiritual de las Naciones Unidas han causado, hasta el punto que este pequeño cuartito en la Tierra se está convirtiendo en terreno sagrado. Por ejemplo, el economista racional y intelectual Dag Hammarskjöld encontró a Dios en las Naciones Unidas y la inspiración para su trabajo como sirviente mundial de los místicos de la Edad Media. Oh, de modo que no lo encontró en la Biblia, ¿y lo encontró dónde? De los místicos. Hacia el final, su legado desborda de la espiritualidad y el misticismo. Aquí las tiene, las palabras de las propias Naciones Unidas, o de sus representantes, que nos dicen cómo se produjo esta inspiración. Ahora, volvamos un poco más atrás en el tiempo, a Foster y Alice Bailey. Estos fueron Alice A. Bailey, la que recibió mensajes dictados de un espíritu llamado Dual Cool, y que se conoce como la profetisa de la nueva era. Y ellos comenzaron un grupo llamado la Buena Voluntad Mundial, World Goodwill, una organización no gubernamental dentro de las Naciones Unidas. El objetivo declarado de este grupo es de cooperar en el mundo de la preparación para la reaparición de Cristo. Así que las Naciones Unidas, en otras palabras, es una organización
que se prepara para juntar a todos los gobiernos, sí, pero eso es solo a nivel político. El programa detrás de esto es de juntar a todas las religiones y prepararlas para la venida de Cristo. ¿Qué Cristo? No a Jesucristo, pero el Cristo cósmico. Porque Jesucristo no va a venir, como lo veremos en una conferencia futura, para hacer lo que ellos esperan que ocurra. Su Cristo tiene que tener un reino aquí en la tierra. Pero Dios dice, mi reino no es de este mundo. Ahora, vamos a echar un vistazo a este hombre, Robert Mueller, el mismo, es decir, Dr. Robert Mueller, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y el canciller de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, y él es presidente del Partido de la Paz 2000. Él es un nombre muy destacado. ¿Qué es lo que escribe Robert Mueller? Decida usted abrirse a Dios, al universo, a todos sus hermanos y hermanas, a su ser interior, para el potencial de la raza humana, a la infinidad de su ser interior, y usted se convertirá en el universo. Usted se convertirá en el infinito, y al fin usted se verterá a sí mismo en su verdadero, divino y estupendo ser. Allí tiene esta misma filosofía. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué podemos devenir? Dioses. Así que este es el promovedor y proponente destacado de la filosofía de las Naciones Unidas. Robert Mueller escribe en el currículo mundial básico lo siguiente. Ahora, esto es impresionante. La filosofía esencial sobre la que la escuela Robert Mueller... Ahora, ¿qué es la escuela Robert Mueller? Vamos a tener que aclarar eso. La escuela Robert Mueller es el programa de educación para todo el mundo, como va a ser impuesto por las Naciones Unidas. Eso da miedo. Seguimos leyendo. La filosofía esencial sobre la que la escuela Robert Mueller está basada se encuentra en las enseñanzas establecidas en los libros de Alice A. Bailey. ¿Qué pasa? Los libros de Alice A. Bailey se publicaron originalmente por la Lucifer Publishing Company, la casa publicadora Lucifer, cuyo nombre fue cambiado a Lucy's Trust, Fundación Lucy's, a causa de la fuerte oposición. ¿No es eso correcto? La escuela está ahora certificada como una escuela asociada a las Naciones Unidas que provee educación para la cooperación internacional y la paz. Ok, esta es una gran operación. Por tanto, la filosofía se basa en escritos luciferinos canalizados para la preparación de la venida de Lucifer. Y recuérdense de lo que dijeron. Eran bastante abiertos al respecto. Alice A. Bailey afirma, prueba del crecimiento del intelecto humano a lo largo de las líneas receptivas necesarias para la preparación de la nueva era, se puede ver en la planificación de las distintas naciones y en los esfuerzos de las Naciones Unidas para formar un plan mundial. Desde el comienzo mismo de este desenvolvimiento, tres factores ocultistas regirán el desarrollo de todos estos planes. Ahora, ¿pueden ver la razón por la cual la llamé la Conferencia de las Naciones Unidas y la Agenda Ocultista? Porque Alice A. Bailey dice, hay tres planes ocultistas, y Robert Mueller dice, sí, seguimos los escritos de Alice A. Bailey. Ella no describió estos planes, pero sí dijo, dentro de las Naciones Unidas hay el germen y la semilla de un gran grupo internacional meditativo y de reflexión. Un grupo de hombres y mujeres racionales e informados en cuyas manos se encuentra el destino de la humanidad. Esto es en gran medida bajo el control de discípulos del cuarto rayo. Pero si pudiera darse cuenta de ello y su punto de enfoque meditativo es el nivel intuitivo o plano búdico, el nivel al cual toda actividad jerárquica se encuentra. Ese es el nivel más ocultista que usted puede obtener. Y lo que ella está diciendo es que el núcleo interno de las Naciones Unidas está controlado por personas que están bajo el control de Lucifer. Eso es lo que está diciendo. Ella está diciendo que es demoníaco, y esas son sus palabras, no las mías. Yo estoy leyendo. Eso es lo que es tan interesante acerca de todo esto. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía,
Ella fue la precursora, por supuesto, de los libros de Bailey, y la teosofía cayó después bajo el liderazgo de Annie Besant Ward, aquí está, y luego asumida por Alice A. Bailey. Y aquí está la gran invocación que ha de ser leída y aprendida por cada niño en el futuro. Desde el punto de la luz en la mente de Dios, que la luz pueda resplandecer en la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor resplandezca en el corazón de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Pero este Cristo no es Jesucristo. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. Oh, qué bien, es tan despectivo. El propósito que los maestros conocen y sirven, qué arrogancia. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, dejen que el plan de amor y de luz obre y selle la puerta donde se halla el mal. Esto es interesante. ¿Qué puerta se tiene que sellar donde se halla el mal? Bueno, si usted conoce la ciencia oculta, sabrá que ellos llaman la luz oscuridad y la oscuridad la luz. Y se dice que Jesús es el maligno. Leímos a todas estas citas cuando hicimos una conferencia sobre este tema. Quieren sellar la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. ¿Restaurar qué plan? ¿Restaurar el plan de quién? ¿Y quién lo hizo tal que no ha sido restablecido? Bueno, ¿quién separó a las naciones? Dios separó a las naciones. ¿Cuál es el enfoque central de las Naciones Unidas? De unir a las naciones. Así que ellos desean restaurar lo que el maligno, entre comillas, echó a perder con una movida brillante confundiendo a las lenguas. Así que solo sirve para demostrar que solo una palabra de Dios y el diablo se confunde por 4,000 años y medio. ¿Quién está realmente en control aquí? Bueno, aquí está Annie Besant y en su regalía de framasón de 33 grados, con masonería, se acordarán, hablamos sobre esta cuestión. El libro de texto de la teosofía enseña la inmortalidad, la reencarnación, la deidad del hombre. Declaraciones de este Dwal Kool, que también inspiró a Alice A. Bailey. Él dice, hablando de Alice A. Bailey, ellos me conocen todavía por otro hombre, nombre, AAB, Alice A. Bailey. Saben quién soy yo y me reconoce por dos de mis nombres. Eso es interesante porque hay dos nombres y veremos los dos nombres en una próxima conferencia. ¿Qué son los nombres? Y entonces se pone muy interesante. Se trata de una historia de detectives y una historia muy, muy interesante. Bueno, la Biblia dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. Recuerden que Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de este movimiento, movimiento del cual Alice A. Bailey se convirtió en la gran sacerdotisa, por así decir, ella dijo, Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la libertad, la independencia. Lucifer es el Logos, la serpiente del Salvador. Satanás es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Luego habla de la Virgen, quien es Satanás, y Lucifer al mismo tiempo, y el Espíritu Santo, todos envueltos en uno. Así que usted, si usted lo llama Isis, o si lo llaman Osiris, no importa. Tanto si lo llaman Baal o Astoret, no importa. Son dos nombres. Él siempre viene en dos nombres, dos principios. Alice A. Bailey sucedió a la señora Besant como el líder de la teosofía. Su marido era un masón de grado 32 y ella también, por supuesto, parte de la comasonería. Allí está, sacerdotisa y profetisa del movimiento de la nueva era. Ella recibió estos mensajes de este espíritu que tiene que ser un demonio. Dwal Kool. Sus escritos, como hemos dicho, una entre dos mujeres que han sido dos de los escritores más prolíficos de los tiempos modernos. Su objetivo principal, los problemas de la humanidad, de juntar a toda la humanidad otra vez y de preparar al mundo para la venida de Cristo. Y hemos ya leído esta cita. Me dedico de nuevo a mí misma al servicio de aquel uno que viene. Uno es el acrónimo en el ocultismo para Lucifer, y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para aquel evento. No tengo otra intención en la vida.
Ella escribe, el tibetano, este es ahora este Dual Cool, me ha pedido que quede claro que cuando él habla del Cristo se refiere a su nombre oficial como jefe de la jerarquía. El Cristo obra para todos los hombres independientemente de su fe. Él no pertenece al mundo cristiano más que a los budistas o mahometanos o de cualquier otra fe. No hay necesidad para ningún hombre de unirse a la iglesia cristiana con el fin de ser afiliados a Cristo. Así que, obviamente, esto no es cristianismo. Los requisitos son de amor a tu vecino, llevar una vida disciplinada, reconocer la divinidad en todas las religiones y todos los seres y conducir tu vida diaria con amor. Amor, 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 hasta que gotea. Este es el evangelio moderno. Nunca se permite advertir a nadie, nunca se permite hablar de pecado, nunca se permite hablar de salvación, nunca se permite de apuntar a Jesucristo como el único salvador, porque es contrario a la ley de amor. Y eso es todo. Si usted ama a alguien, ¿no le va a advertir de los peligros y los problemas que nos vienen encima? En primer lugar, él vendrá al mundo que esencialmente es un mundo, escribió Alice A. Bailey. Así que no tiene que ser un mundo totalmente unido. El efecto, resultado principal de su aparición será seguramente de demostrar en toda tierra los efectos de un espíritu de inclusión, aceptación. De un espíritu de inclusión, aceptación. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esto. Esto es muy importante. Así que su objetivo principal será el desarrollo de un espíritu de inclusión, de aceptación. Una inclusión, participación que será canalizada o expresada a través de él. Por lo tanto, este espíritu obrará para lograr esto. Todos los que buscan relaciones humanas correctas se reunirán automáticamente a él. Ah, así que no todos los que buscan a Jesucristo, no, son todos los que buscan las relaciones humanas correctas. ¿Pueden ver otra vez el enfoque sobre la humanidad? Todos los que buscan esto automáticamente se reunirán a él, sea que forme parte o no de una de las grandes religiones del mundo. Así que necesitamos un espíritu de inclusión, aceptación. Bueno, continuemos. Todos los que no ven diferencia verdadera o básica entre religión y religión, o entre hombre y hombre, o nación y nación, se unirán en torno a él. ¿Entendieron eso? Por lo tanto, si yo no veo ninguna diferencia entre el cristianismo y el budismo, y no veo ninguna diferencia entre el hinduismo y el cristianismo, yo me voy a unir en torno a él. Si no veo ninguna diferencia entre las naciones, me uniré en torno a él. Ahora, los que encarnan el espíritu de la exclusividad y separatismo quedarán automáticamente e igualmente revelados, y todos los hombres serán quienes son ellos realmente. Bien. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? La Biblia dice, salid y sed separados. Separados. La Biblia dice, pide por un espíritu de separatividad. Las Naciones Unidas, por su propia naturaleza, no tiene otra opción que pedir por un espíritu de inclusión, aceptación. Pero ahora, ¿qué pasa si los más altos promotores detrás de las escenas son realmente ocultistas y luciferinos? ¿No daría esto un poco de miedo? Porque ¿quién sería el mandamás detrás de las escenas? Satanás. Satanás sería el mandamás. Él sería el que manda todo. Ahora, el problema es esta diferencia. Los que dicen salid y sed separados, ellos van a estar en problemas. Aquellos que dicen, bueno, vamos a ser inclusivos, aceptadores, van a estar bien. La respuesta viene con claridad, él vendrá de la manera más segura cuando se haya restaurado una medida de paz. No tenemos que tener la paz en el mundo, solo una medida de paz. Alice Bailey continúa, la preparación más importante necesaria para la venida de Cristo es un mundo en paz, sin embargo, esa paz debe basarse en la buena voluntad educada, lo que llevará inevitablemente a relaciones humanas correctas y, por lo tanto, al establecimiento de líneas de luz entre nación y nación, religión y religión, grupo y grupo y hombre y hombre. Así que la única forma en que vamos a tener esta comunidad es de poner a todos en el mismo bote y convertirse en uno. Eso significa renunciar a sus diferencias.
Descubran a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, siempre que sea posible, y fortalezcan sus manos. Busquen por ellos en todas las naciones y expresiones de distintas líneas de pensamiento y puntos de vista. Recuerden siempre que en doctrina y dogma, en las técnicas y métodos, que ellos pueden diferir mucho de ustedes. Pero en el amor a sus prójimos, y este se ha convertido en la religión del nuevo mundo, no es el amor a Dios, es el amor al prójimo. En la buena voluntad práctica y en la devoción al derecho para establecer las relaciones humanas justas, ellos están con ustedes, son sus iguales y probablemente les pueda enseñar mucho. Así que olvídense todo sobre las diferencias religiosas. Promuevan incesantemente el trabajo de la buena voluntad mundial para que cada nación pueda tener su grupo de hombres y mujeres dedicados al establecimiento de las relaciones humanas justas. Todo el poder tiene que pasar al hombre en lugar de Dios. Es sobre la base de esta enseñanza que Cristo levantará la superestructura de la hermandad del hombre, porque las relaciones humanas justas son una expresión del amor de Dios. Y esto es todo lo que escuchamos en el predicar del Nuevo Mundo. Lo que es importante son las relaciones humanas justas, correctas. Lo que es importante es que nos aceptemos unos a otros como somos. Lo que es importante, y sigue más y más y más. Pero ser fiel a Dios, los principios bíblicos, no, tienen que ser abandonados. La revista Share International, Compartir Internacional, dice: pero el día vendrá cuando la visión de las Naciones Unidas salvará al mundo, y cuando la realidad de las Naciones Unidas comienza a dar frutos, entonces el soplo de la inmortalidad será una realidad viviente en la tierra. Allí está el líder espiritual, o el sacerdote actual, por así decir, en las Naciones Unidas, el hindú Sri Chimnoy, y él dice: las Naciones Unidas es el camino a la unidad que lleva a la unicidad suprema. Unicidad con mayúscula. Es como un río que fluye hacia la fuente definitiva, la fuente última. Y las Naciones Unidas se convierte para nosotros en la respuesta a los sufrimientos del mundo, a la oscuridad del mundo, a la ignorancia del mundo. La visión interna de las Naciones Unidas es el don supremo. Y dicen que esto se logrará sin importar la cantidad de años que se requiera. El Dalai Lama dice: en el ámbito de las relaciones internacionales, un sentido de responsabilidad mayor o compartida es especialmente necesario. Hoy, cuando el mundo se vuelve cada vez más interdependiente, los peligros de la conducta irresponsable han aumentado de manera dramática. A menos de que nos demos cuenta que ahora somos parte de una grande familia humana, no podemos esperar lograr la paz y la felicidad. Por lo tanto, todos los dirigentes del mundo están diciendo estas cosas. Y las Naciones Unidas, como con su simbolismo de esta antigua corona de laurel alrededor de un planeta, no es nada más que la emulación de un viejo ideal pagano que Lucifer, una vez más, quiere hacer realidad en el mundo en que vivimos hoy en día.